La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía Carolina España ha firmado un convenio de colaboración con el Cuerpo Consular de Málaga para atraer más inversión extranjera a la provincia y ayudar a que las empresas locales exporten más. En definitiva, eh, se crea una sinergia entre las herramientas que tenemos en la Consejería de Economía y Hacienda y eh, esas relaciones eh, internacionales que tienen los cónsules, bueno, ese saber hacer, esa profesionalidad, ese conocimiento que tienen de eh, todo el tema exterior. La provincia de Málaga es la que más inversión extranjera atrae, superando los 348 millones de euros en 2021. Es, además, la que más exporta dentro de Andalucía, con un récord histórico de más de mil millones en el primer cuatrimestre de 2023. Y todo esto está ocurriendo porque desde la Junta de Andalucía hemos creado un ecosistema eh, importante para que las empresas confíen en eh, nuestra administración pública y confíen en nuestra tierra, confíen en Andalucía y confíen en Málaga. Málaga, a través de los cónsules, tienen 50 ventanas al exterior. Eh, y la relación siempre ha sido una relación eh, perfecta entre las Administraciones y el Cuerpo Consular. Yo solo quiero agradecer de nuevo eh, a nuestra consejera y a la Junta en general la, esa gentileza, como he dicho, que, que ha tenido siempre con el Cuerpo Consular de Málaga. El convenio de colaboración se ejecutará a través de Andalucía Trade. Que ya ha ayudado a más de 500 empresas malagueñas en su proceso de internacionalización.